Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales todos los martes de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Comenzamos hoy un nuevo programa y pues es el programa final del año 2018 con la cordial, obviamente, presencia de dos personas maravillosas que me acompañan el día de hoy. Primeramente, voy a presentar a la señora María Medina, quien es docente y autora del libro El Palacio de Cristal. Buenos días, María. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes, ¿verdad? Bienvenida. Es mediodía. Buenas tardes, Alejandro. Pues gracias por nuevamente estar aquí en este día tan maravilloso, doblemente maravilloso, sí, ¿verdad? Claro. Porque la despedida año y la bienvenida de nuestro Mesías que ya vino nuevamente, y que pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo lleno de ricas y muchas bendiciones. Dan, Alejandro, gracias. Son mis mayores gracias. Deseos. Gracias, María, gracias. Y pues bueno, sí, estamos en la interfaz, amigos, de hecho, del 2018 a 2019, hasta con el tiempo también. Y también tenemos a nuestra queridísima amiga, ella es redactora en la editorial, es promotora y la persona encargada de las giras inspiracionales en Estados Unidos. Es autora de dos libros, Lo que callamos como mujeres, parte 1 y la parte 2. Dana Morales, buenas tardes, Dana, bienvenida. Hola, Alejandro, señora María, ¿cómo están? Pues buenas tardes, gracias una vez más por compartir con ustedes. Es un privilegio estar aquí otra vez. Bueno, el privilegio es nuestro también. Y pues queremos darle gracias a cada uno de las personas que nos escriben, que nos mandan sus comentarios y también que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Y pues les quiero comentar, como les decía la señora María Dana antes de comenzar, los libros de la señora María y de otros autores que tenemos en la editorial están llegando a Europa y a Asia, y pues obviamente aquí en América. Es increíble el poder del internet. Uh-huh. Amazon nos está pasando factura y podemos ver ahí que se están incrementando ventas, y de otros autores también. Por eso es importante hacer publicidad. Y de eso vamos a seguir hablando después en otros programas para el 2019. Y pues bueno, vamos a seguir entonces con el tema que habíamos empezado la semana pasada, o que empezamos, acerca del valor de la familia, María. Dana, yo creo que ustedes tienen ya algo preparado también, ¿verdad?, para el día de hoy. Y pues vamos a dejar que Dana nos comparta algo al respecto, ya que hemos estado tocando el tema de 5 pilares, ¿verdad?, acerca de cómo nosotros podemos tener una familia o una relación o un hogar estable. ¿Pudiéramos empezar contigo, Dana? Sí, claro que sí. Pues bueno, los pilares son, yo creo que los más básicos. De hecho, por muchas investigaciones que había hecho estos días, son 9, pero los más básicos son, por ejemplo, como lo es el amor. Yo siento que el amor es como número 1. Tenemos la comunicación, también tenemos el respeto, la confianza y la lealtad. La lealtad, compromiso, confianza con la pareja, que son los 5 más importantes que he estado, que toco y siento que son pues los más importantes. No sé qué piensen ustedes. Por ejemplo, el amor es muy importante en una pareja, ¿no? Porque es uno, tanto como cualquiera de ambos, ambas personas, es tener el amor hacia uno mismo y hacia la otra pareja, porque ya se sabe que si nos amamos nosotros mismos, pues vamos a poder amar a nuestra pareja o a todas las personas que nos rodean. La comunicación, siento que la comunicación pues es el segundo pilar muy importante, porque si nos mantenemos comunicados, arreglar cualquier problema que está presente o que viene a futuro, porque si no nos comunicamos, entonces ¿qué vamos a saber qué está pasando con la persona que tenemos al lado o con nosotros mismos? A veces no nos comunicamos, no le podemos decir qué sentimos, porque estamos quizás de mal humor o porque estamos en estrés por la falta de comunicación, y que muchas parejas han tenido una ruptura por eso, porque si no se comunican, no comparten, no dicen qué más puede haber. Y pues es muy satisfactorio para ambos la comunicación, convivir entre pareja, ya que es el pilar, sin duda, uno de los más relevantes que hay, así, ¿no?, después del amor propio y el amor entre ambos.
También el respeto es, lo tomo como en la parte número 3, o sea, cada lo puede poner en la forma en que le parezca mejor, pero yo los puse de esta forma, lo cual son los importantes. El respeto entre ambos miembros de la pareja es implícito en las relaciones de pareja, se mantiene el tiempo que juntos respetan al otro en secreto, el secreto que tienen, el respeto entre ambos. So, porque también a medida, a veces no nos damos cuenta, pero nos empezamos a faltar el respeto cuando nos empezamos a decir como apodos. Uh-huh. A veces lo decimos uh-huh. es en cariño, pero no, ya le estamos faltando el respeto, así por más ligero que sea. Y de ahí también viene lo que es el maltrato o la violencia doméstica o intrafamiliar, porque es todo conectado con eso. Por ejemplo, se puede, porque podemos decir que amor, pero si no tenemos el respeto, yo no creo que haya amor, ni para nosotros mismos. Exactamente. Entonces, si yo le estoy faltando respeto a mi pareja, yo creo que antes de faltar el respeto a mi pareja o a las personas que me rodean, me lo estoy faltando yo misma. Entonces, es algo muy, muy importante y la que obviamente va de la mano con el amor, la comunicación adecuada que debemos de tener como pareja, ¿verdad? Entonces, pues, de ahí viene la confianza. Sin duda es otro de los pilares más básicos que hay en la relación de pareja. Es muy normal después del principio pueda surgir pequeños celos, ¿verdad? Porque yo tengo siempre he pensado que todo lo que queremos celamos, ¿verdad? Porque lo sentimos nuestro y de nuestros hijos también sentimos que ay, cuando están en la adolescencia y empiezan a tener novias, como madres o padres sentimos sí. celos, porque es normal, porque sí. lo sentimos tan nuestro que empezamos a celarlos. Pero si hay confianza, si su pareja, en este caso estamos hablando de la pareja, nos da la confianza total, yo creo que esos celos están de más. Que sí van a estar, ¿verdad? Pero a un nivel, yo creo que muy controlado, porque pues si la persona nos da esa confianza, nos da ese respeto y ese amor, no vamos a tener el por qué tener celos a un nivel extremadamente fuerte, ¿verdad? Porque estamos sintiendo esa confianza de esa persona. Y pues es una de las que yo pienso que es muy importante para evitar los celos, porque todas las personas, todas las parejas tenemos celos. Siempre hay esa espinita de los celos, pero si también tenemos la sinceridad o lo que es la lealtad, yo creo que es una relación en la pareja que está muy básico, ¿verdad? Sí. Porque juntos, ya una vez superando todo esto, yo creo que juntos planificamos, vemos nuestra vida futura, porque ya tenemos esa lealtad de comunicarnos, tenemos esa sinceridad de que creo que vamos a poder seguir adelante sin tener esas faltas de comunicación, celos. Y bueno, en esto es súper importante precisar la fuerza del amor y los sentimientos hacia nuestra pareja, hacia nosotros mismos y ya. Si tenemos terceras personas, como son los hijos, muy importante tener la base principal de todos estos pilares. Como le dije, son nueve, pero los cinco más importantes para mí, el amor, la confianza, la comunicación y la lealtad, yo creo que son los básicos que toda pareja tiene que tener para poder trascender a otro nivel como pareja, como Muy bien, Dani. Muchas gracias. Familia. Estamos transmitiendo en vivo, amigos, desde West New York, New Jersey, para todo el mundo. Gracias por sintonizarnos. Y el tema que estamos tocando el día de hoy es acerca del valor de la familia. El valor que le damos a nuestros seres amados. Y Dana nos está compartiendo algunas de las bases que todos necesitamos conocer y obviamente darles ese verdadero sentido y valor que se merecen. Ya mencionó algunos como el amor, la confianza, la lealtad, el respeto, entre otros más. Pero bueno, vamos a dejar esto en manos de la señora Medina, ¿verdad? Que con su sabiduría, con su experiencia, sobre todo, que ella tiene, y pues sabemos que tiene hijos ya, ¿verdad? Grandes o mayores, y pues creo que puede compartirnos muchísimo acerca de cómo nosotros podemos forjar una buena relación para tener un buen hogar. Adelante, María. Voy a darle un poquito, no digamos de
un poquito énfasis en lo que estaba hablando Dana sobre los celos. Los celos es una emoción que sabemos que te zarandea muy duro y te estremece, y que es una emoción de que si tú no la sabes dominar, te va a doblar, te va a sentir esa persona que no quiere ser. Claro. Y el celo, no creas que solo existe en la familia, en la pareja. No, el celo existe en los hermanos, existe en los hijos, y básicamente pues en la pareja, que es el celo más, diría, el celo más... yo creo que el más fuerte, ¿no? Más fuerte, sí, pero más como fuerte. Digo, yo creo que todo lo que queremos, todo lo que sentimos que nos pertenece, quizás uh-huh. egoístamente sí, hablando, tenemos celos porque tenemos miedo. Los celos pues es falta de miedo y es falta de confianza y es miedo, que tenemos miedo a perder a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así es. Más que todo pienso que es como una falta de entendimiento y de inmadurez. Porque déjame decirte algo, a veces nuestros hijos nos dicen que mamá, usted quiere más al uno que al otro, pero la verdad que no es esa la razón, pero sienten esa emoción de que lo quiero más o de que no me quiere a mí por quererlo a él. Entonces, y de ahí viene ya la diferencia entre hermanos y comienza el desorden en la familia, ¿ya? Todo eso tiene que ver. Y no dejemos de ver esto, que hasta el mismo Dios sintió celos. Él es un hombre muy celoso, celosísimo. Sí. ¿Ya? Entonces es una emoción de que siempre va a estar ahí. Pero que si no la sabemos dominar, nos domina a nosotros. Y esto nos va a llevar a lo que, como tú dices, vivimos cosas desastrosas en nuestros hogares. Por esa sí. falta de confianza y por esos celos, porque también hay diferentes tipos de celos. Exacto. Celos enfermizos, celos obsesivos. Sí. ¿Ve? Pues bueno, todo viene de la mano, ¿no? Porque uh-huh. pues el celo empieza desde el amor, el amor propio de uno, el amor hacia la pareja. La falta de lealtad de nuestra pareja uh-huh. o de nuestros hijos o de las personas que nos rodean, como en este caso hermanos, hijos y hasta sí. los padres. Y hasta los padres. Entonces, uh-huh. Pues la desconfianza, ¿no? Viene todo y empiezan los celos, y no podemos... es un tema muy difícil sí. y quizás hasta duro de entenderlo. Duro de entenderlo. Porque hasta los psicólogos. Sí, más que todo es como un miedo, es un temor profundo de que te llena de esa duda, de esa inmadurez, porque una persona que tal vez llega a la madurez y entiende bien de que nosotros somos seres individuales y que no tenemos que estar totalmente ligados o poseídos a una persona, de alguna manera tenemos que estar desligados y no decir yo poseo, yo dependo de ti. Exacto. Si tú no estás conmigo, yo me voy a morir, o si yo sin ti no vivo. Tampoco es así. Hasta nuestro propio tienen que salir de nosotros y nosotros tenemos que dejarlo ir. Porque para eso son. Nosotros nos estamos alimentando y llenándolo, enseñándolo, educándolo, para que un día tengan que salir al mundo y experimentar lo que les toca vivir. Sí, claro, María. Pues fíjese que hay una frase del escritor estadounidense con ascendencia afroamericana, Alex Haley, que dice: en todas maneras concebibles, la familia es un vínculo con nuestro pasado y nuestro puente hacia el futuro. Justamente lo que ustedes dos acaban de compartir de una manera u otra. Entonces, de la familia que nosotros tengamos también influye en la manera en la cual nosotros nos desarrollamos como seres humanos. Por eso es importante... Y yo sé que no es muy fácil para las personas que tienen algún tipo de familiar, ¿verdad? Que es, digámoslo así, muy negativo, muy tóxico, que uno pueda sobresalir, pero sobre todo aprender a sobrellevar a esas personas. Porque como ya lo sabemos, todo eso tiene que ver, como ustedes lo estaban diciendo hace rato, que hablaban del egoísmo. Uh-huh. De hecho, el egoísmo es la raíz de todos los males, amigos, en el mundo. Es el egoísmo. Y la caridad es la raíz de todas las virtudes, de todo lo bueno que existe. Entonces, cuando hay egoísmo, cuando nosotros solamente pensamos en nosotros mismos, nos olvidamos de los demás. Sí. Si hay que pensar en uno, como lo escribo en el libro de Amor Propio, donde hablo de eso, sin ser egocentrista o egolatra, pero también pensar en que venimos a este mundo con una misión y un propósito,
y venimos a amar y aportar algo a la humanidad. Ese es el sentido de la vida, amigos. Así que vamos a irnos a una breve pausa y regresamos en unos momentos para continuar hablando de este tema, el valor de la familia. No se vayan. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Y pues bueno, amigos, gracias a cada una de las personas que nos están sintonizando en diferentes partes del mundo, les mandamos un saludo cordial. Y pues ahora que estamos en épocas decembrinas, amigos, ya pasó, o estamos todavía en lo de la Navidad, y ahora vamos con el Año Nuevo. Hoy en Times Square, aquí en Nueva York, se celebra la bienvenida del Año Nuevo, María Aldana. Millones de personas están todavía llegando a Times Square. Es increíble, todo ese tráfico de personas. Yo he estado ahí, gente de todo el mundo viaja, aunque este hoy no está tan frío, pero años antepasados ha estado muy frío y a la gente no le importa.
Vienen a ver cuando cae esa esfera, bueno, la bola, y después de que cae la bola, y se van y ya, se acabó. Pero es algo como muy atractivo en el turismo aquí en Nueva York. ¿Ustedes han estado alguna vez ahí? No, Alejandro, y no tengo las ganas de ir. La verdad que siempre he pensado que no apreciamos lo que tenemos en el lugar en donde estamos, uh-huh. porque me he perdido lo que es el desfile de Macy's en el Día de Acción de Gracias. Uh-huh. Nunca he ido. Tengo 15 años viviendo en Nueva York y nunca he ido, al igual que nunca he ido a celebrar la bienvenida del año. Es que hay mucha gente, está totalmente, que digo, sobrepoblado. Si ya de por sí Times Square es poblado todos los días, sí. en estas fechas es peor todavía. Entonces, es muy bonito para los turistas que vienen y disfrutan, pero yo prefiero verlo desde mi comodidad de mi casa, en mi televisión y ya. Pues se ve mucho, ¿no? Propuestas de matrimonios y cosas así. Entonces, pues, felicidades, pero yo no voy a pasar ese frío ahí. Es como una fantasía, vivir sí. un mundo de fantasía, nada Exacto, más. Solo sí, ¿no? El momento y luego ya... Cada Después quien olvida qué pasó. De hecho, todos los propósitos que uh-huh. tenemos al tercer día, enero segundo, tercero, ya se nos olvidó qué teníamos que hacer. Entonces, no, yo no comparto tanto eso. Bueno, yo pienso que la mejor Navidad es la que vivimos cada persona. Sí. Implementando nuestras ideas, nuestros propios sueños. Esta es la mejor Navidad. Y pues en cuestión de celebrar el nuevo año, pues yo creo que esa es una cultura que como latinos lo tenemos, ¿verdad? Ya, eso, ya. Y echamos la casa por la ventana, como se dice, pero no, es cualquier otro día. Fe y propósitos, yo creo que debemos de tenerlo todos los días, Así cada es. Día que amanecemos, dar gracias y tener el propósito de terminar ese día con todo lo que ya tenemos en nuestra agenda, preparándolo desde un día anterior. Entonces, yo no, solamente es tradición, ya, para mí es tradición. Cualquier. Con cada día que nace, que Dios nos regala, ya es un nuevo nacimiento Exacto, para todos. Sí. Claro, así es, María. Así es. Pues bueno, ahora vamos a compartir algunas frases que tienen que ver justamente con este tema de la familia, del valor que le damos a nuestros hijos, bueno, empezando por nosotros mismos, por nuestras parejas y nuestros hijos, obviamente, y pues ya de ahí el resto de la familia. La Madre Teresa de Calcuta tiene muy buenas frases acerca uh-huh. de este tema. Entre ellas está: la paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Y si queremos sembrar alegría alrededor nuestro, precisamente que toda familia viva feliz. Exacto. De ahí vienen algunas frases de la Madre Teresa de Calcuta. Sí, porque no le puedes dar al mundo lo que tú no tienes, jamás. No puedes dar lo que no tienes tú. Primero tienes que tener tú para poder dar. Claro. Así es. Definitivamente. Y complementando eso, dice, creo que el mundo de hoy se encuentra patas para arriba. Hay mucho sufrimiento porque hay poco amor en el hogar y en la vida familiar. Sí. No tenemos tiempo para nuestros niños. No tenemos tiempo para dedicarlo el uno al otro, no queda tiempo para disfrutar. Y más aquí en Estados Unidos, por el tipo de vida que se vive, ¿verdad? Sí. Muy acelerado. Y tanto trabajo y a veces descuidamos a la familia, como les decía anteriormente en los otros programas. Lo de los regalos se puede hacer cualquier día del año, no solamente Navidad, Año Nuevo, los abrazos, pero sobre todo dedicar el tiempo de calidad a nuestros seres amados es todo el tiempo, no solamente en épocas como esta. Y ahí entra lo que es la parte del despertar de conciencia, hacer un examen de conciencia, que creo que eso es lo más relevante de este tema de la familia, porque cuando hablamos de familia hablamos de todos los seres amados que tenemos, pero decimos seres amados, pero ¿de verdad los amamos? ¿O nada más pretendemos que los amamos? Y aquí viene la relación mutua o recíproca que tenemos, y como lo decía el gran maestro Jesús, ¿verdad? Amaros unos a los otros como yo os he amado. Entonces, ¿de verdad nosotros aplicamos esto en nuestras vidas? Al final de cada día, después de vivir una jornada ardua, más en esos días de trabajo, ¿cómo nos sentimos? Nos preguntamos si de verdad hemos hecho o hemos aportado algo a nuestros hijos, a nuestra pareja. Le dimos un abrazo, un beso, una palabra de aliento.
creamos algo maravilloso para ellos, o al contrario, los ofendimos, que se ve eso se ve muy común. Muy frecuente. Sí, les decimos cosas, les ponemos apodos cuando hablamos del bullying, porque los padres también hacemos bullying. Les ponemos apodo, les gritamos, les pegamos, todas estas cosas agreden, les hacen daño a ellos. Así. Pero a veces también las discusiones entre parejas afectan a nuestros hijos. Las discusiones entre abuelos e hijos también, perdón, entre padres e hijos también, en el caso de nuestros padres. Todo eso nosotros lo miramos y eso de una u otra manera se va desarrollando en nosotros, o va desarrollando en nosotros patrones de conducta que muchas veces engendran violencia, porque lo que vemos es lo que nosotros, digámoslo así, asimilamos y entonces sí. aplicamos. Claro que sí. Exactamente. Pero lo importante después de todas estas peripecias, yo creo que lo básico es no es irnos a la cama sin pedir perdón. Creo que eso es lo... Porque cosas como estas pasan, ¿verdad? Como ya lo dijo Alejandro, el ajetreo del día, todo eso que tenemos ahí, nuestra vida cotidiana tan acelerada en Nueva York o en este país. Entonces yo creo que siempre a veces se nos sale, se nos descontrola todo y el control se nos sale de las manos, pero irnos a la cama sin pedir perdón yo creo que es lo peor. Lo mejor es irnos a la cama y pedir perdón. Aceptar que quizás fue nuestra culpa o quizás fue algo que se nos salió de control y no pudimos, pero pedir perdón con el corazón creo que es algo muy bueno también. Ahí entra, lo del amor, María. Y fíjense lo que dice la madre Teresa de Calcuta en una de sus frases. ¿Qué descuido podremos tener en el amor? Tal vez en nuestra propia familia haya alguien que se sienta solo, alguien que esté viviendo una pesadilla o martirio, alguien que se muere de angustia. Y estos son indudablemente momentos bien difíciles para cualquiera. Pero ¿qué tipo de acompañamiento estamos haciendo nosotros? Exactamente. Y ahí entra otra parte. Cuando nosotros hablamos de la familia, solo pensamos en la familia. Pero cuando uno ama, de verdad, uno piensa en realidad en todos nuestros prójimos. Aunque hay gente que sabemos que no nos llevamos bien con ellos, nos han agredido, nos han ofendido, nos han difamado. Pero si seguimos, digamos, parte de lo que es la literatura, ¿verdad?, bíblica o en la Biblia, ahí aprendemos eso, que debemos de ser, digamos, recíprocos con todos y no prejuzgar. Así es. No fijarnos en esos detalles que aún en estos tiempos es muy difícil porque uno se encajona o uno se cierra a uno mismo. Así es. Entonces creo que una de las cosas muy bonitas, y voy a tratar de recordarlo en este momento, que eso lo aplico mucho en los seminarios, que Jesús estando con sus discípulos, una vez Él les dijo acerca de los enemigos, de la gente que nos hace daño. Si amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que os insultan, orad por quienes os maldicen, ¿verdad? Y les hacen daño. Entonces, ¿por qué no aplicar este tipo de, digámoslo así, de leyes universales? ¿Por qué guardar rencor, como Dana lo dice, del perdón? ¿Por qué ser egoístas? ¿Por qué pensar solamente en que nosotros somos completamente, digámoslo así, únicos? No, hay muchos seres amados, como lo acabo de leer en esta frase de la madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Tal vez tú puedas estar bien, pero tus hijos no están bien. O ellos están bien y tú no estás bien, porque siempre hay un desbalance. Así es. Y hay que, nuestro trabajo como padres, en el caso de los que tenemos hijos, es balancear, ¿verdad? Y educar a nuestros hijos. Sí, tienes mucha razón. Sí, y Jesús dijo en su palabra también que había que perdonar 70 veces 7. Así que no solo un perdón podemos aceptar. 70 veces 7 había que perdonar. Porque la verdad es que todos los seres humanos tenemos nuestras propias debilidades. Y cometemos errores. Nadie somos perfectos y cometemos errores. Dijo que solo su padre era el único perfecto y nosotros. Y él por eso fue que vino a la tierra. Para enmendar. Sí, pues sí. Por los pecadores, para remendar nuestras imperfecciones. Pero claro, nosotros en nuestra humanidad pues tenemos que luchar por tratar de mejorarla. Y llevar la situación más encauzada, pero como te digo, es una lucha que, como te digo, las emociones uno las tiene que saber equilibrar. Sí. Si alguien te trató, te dañó, pues mejor ahí quietecito, porque si tú te pones al tú por el tú con la otra persona, pues la verdad quien vas a terminar dañada eres tú, porque él va a quedar tranquilo riéndose, pero la verdad es que hay que tener una gran fuerza de voluntad para poder equilibrar esas emociones. Sí, definitivamente.
De eso ya hemos hablado, de las emociones. Claro, en los anteriores programas, de lo que son. Una parte, falta mucho todavía, sí, porque hay demasiado por aprender, María. Sí. Demasiado. Pero ya siguiendo esta línea de lo que son los buenos principios y valores, aquí hay otra frase de la Madre Teresa que dice: en todo el mundo se comprueba una angustia terrible, un espantoso hambre de amor. Llevemos, por tanto, a nuestras familias la oración, llevémosla a nuestros niños, enseñémosles a rezar, pues un niño que ora es un niño feliz. Así es. Y ahí entra el ejemplo que yo le comentaba a Dana, que hago con Alex, por ejemplo. Cuando Alex me visita, le he enseñado, pero también lo he aprendido con la mamá, cómo poder conectarse con esa inteligencia infinita, o con el ser supremo, a través de la oración, porque esa es la manera en la cual nosotros nos comunicamos con él. Exactamente. Está bien dicho que cuando nosotros meditamos, él nos habla, y cuando nosotros oramos, comunicamos directamente con él. Sí. Pero tiene que haber esa conexión, y nosotros debemos empezar, ahora que estamos trabajando con libros infantiles, empezar por la raíz, que son nuestros hijos, y los hijos obviamente forman parte de la familia y del, sí, hogar. Y de eso vamos a hablar en la Escuela para Padres, amigos. Estamos preparando ese material que ya una vez lo hemos compartido en Brooklyn. Pero estamos trabajando en ese material porque sabemos que se requiere, se precisa. Porque sí, si queremos combatir, digamos, la violencia doméstica en el mundo, por ejemplo, las personas que cometen delitos, debemos empezar por ellos. Lo que nosotros les damos a nuestros hijos, tenemos que también saber cómo dárselos. Porque, bien dicho está, nosotros, en la Biblia lo dice también, nuestro trabajo es educarlos, ayudarlos, darles amor, pero enseñarlos sobre todo a ser independientes. Exactamente. A enseñarlos, bien, a pescar, bien, como se dice, no darles pescado. Y eso, sí, es un trabajo que a veces muchos como hijos, ¿verdad?, cuando no tenemos padres, uh-huh, optamos por decir eso, ¿no? Yo no tengo padres, ¿a mí quién me dijo qué voy a hacer o cómo puedo guiar mi vida? Bueno, yo les dije anteriormente en el otro programa que por eso es bueno estudiar y leer, ser autodidacta. Pero cuando uno estudia, uno se va dando cuenta de muchas cosas, inclusive, ya lo hemos mencionado cuando hablamos de la importancia de la lectura, que los libros son grandes maestros. Exactamente. Y si usted lee, usted se puede dar cuenta que uno es un gran maestro, uno puede aprender de otras personas que ya han tocado la tierra, que han pisado por el plano terrenal y que nos han dejado un legado. Entonces, digámoslo así, tal vez físicamente usted no tenga un padre biológico, es a lo que me refiero, uh-huh, pero espiritualmente tiene un padre. Exacto. Es el que te guía, el que le intuye, lo guía a través de la conciencia, a través de su ángel guardián o ángel custodio, uh-huh, y es así como funciona. Porque ¿cuántas historias de éxito no hemos escuchado de personas que no tuvieron padres, uh-huh, o que murieron sus padres a temprana edad? Sí. Y así han logrado mucho éxito. De hecho, la gente que se ha levantado más alto en el mundo, en diferentes áreas, son personas que han pasado ciertas calamidades. Exactamente. Y yo creo que eso hace parte también de esto. Estaba escuchando una frase de un millonario, no recuerdo bien el nombre, pero él estaba diciendo en una entrevista que le da gracias a Dios que él haya nacido pobre. Y dice, ¿por qué? Dice, porque así no me enseñaron, él dice, no me enseñaron cómo yo tenía que sobresalir, pero la misma necesidad hizo que yo me impulsara hacia adelante y me convirtiera en un millonario. No era Warren Buffett, fue otro. Pero es que es así. Uno tiene que ver siempre la vida, y ahora que estamos entrando en el 2019, de la manera más correcta. No importa que usted trabaje de panadero en una panadería, que sea albañil, que sea abogado, que sea arquitecto, que sea escritor, que sea lo que sea. Lo importante es que usted se sienta bien con lo que hace, que lo ame, que lo haga muy bien. Y sobre todo entender que es la manera en la cual nosotros traemos el sustento, ¿verdad?, al hogar. Exacto. Porque hay mucha gente que refunfuñea del trabajo donde están. Sí. Ya, porque no es mi compañía, entonces voy a hacer las cosas a medias o lo voy a hacer solamente porque me pagan. Pero no se están dando cuenta que no están haciendo las cosas correctamente. Y uno debe de cuidar su negocio o el negocio de otras personas como si fuera de uno para progresar. Y eso es uno de los principios de éxito que se aplican en el mundo. Así que vamos a ver, creo que tenemos saludos, pero los saludos los vamos a hacer en general en este momento. Queremos mandar saludos a todas las personas que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. En Chicago tenemos un grupo de seguidores, escritores, autoras de libros y algunos conferencistas que nos apoyan. Les mandamos saludos a cada uno de ustedes aquí en Nueva York, en Nueva Jersey, en Miami, en Los Ángeles, California, México, Colombia, Ecuador y en otras partes del mundo también. Gracias a todos por sintonizarnos, y pues aquí estamos compartiendo este tema del valor de la familia, amigos. Así que queremos que ustedes reciban esta información
para que le demos más valor y más sentido a nuestras vidas ahora que estamos empezando un nuevo año y ya hablamos de las metas, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Bueno, háblenos ustedes, chicas, acerca de sus metas para este 2019. Ya nos compartieron ahora, porque va pasando el tiempo y uno va teniendo metas nuevas. Eso va todos los días. Sí. ¿Dana? Pues. Bueno, pues mi meta yo creo que es, número uno, ser mejor persona, porque si ya lo fui, sé que puedo seguir aprendiendo, como ya lo dije, todos los días aprendemos, todos los días tenemos una meta y todos los días tenemos algo por qué luchar, por qué seguir adelante. Y aprender todos los días creo que es algo magnífico. Hablamos de las calamidades, las peripecias o errores que hacemos. No lo veamos de la forma, es un error o que me pasó algo mal. Más bien, debemos bendecir eso porque debido a eso aprendemos algo nuevo. Y como lo dicen por ahí, que si tropezamos con la misma piedra, pues no estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo creo que... O si encontramos una piedra, debemos de construir algo con ella, no verla como que es un obstáculo en nuestro camino. Construir algo con ella en cada error, aprender y pues sí, ser mejor personas. Independientemente de nuestras metas que tenemos, quizás tener una compañía, quizás ayudar a más personas, debemos cumplir la meta personal del amor, del respeto y de ser mejor personas, mejores padres, mejor líder. Recuerden que yo creo que el líder no se hace, más bien nos hacen porque si tenemos personas que nos siguen, porque estamos haciendo las cosas bien, ellos son quienes nos están levantando. Así. Y por ende debemos de darles algo recíprocamente, ayudarlos, ayudar. Así. En general. So, esa es mi meta, como persona, crecer día a día. Yo creo que eso es lo primordial, ¿no? Y ahí entra la máxima antigua que ha resonado por tantos años en la humanidad, de Sócrates, de conócete a ti mismo. Eso nosotros agregamos al rede, que es mejórate a ti mismo. Así es. ¿Y usted, María? Pues bueno, hay una frase también que dice, a mí me gusta leer muchas frases, y una frase que dice que el que no comete errores todavía no ha vivido la vida. Y entre más errores cometo, creo que más aprendes y más vives la vida. Porque de esas son las cosas que te hacen crecer más. Y bueno, pues para este año 2019. Estamos ahora, y yo le doy mil gracias a mi Cristo, que ya pues he dado muchos pasos más adelante, que es lo que he dicho en mi libro, lo escribí, llegar a ser y no sé Dios hasta dónde me va a llevar, ¿verdad? Le doy gracias por haberme traído a este país, tener las oportunidades que me ha dado. Y que voy a seguir adelante de acuerdo a lo que él quiera tener para mí, lo que él me quiera, donde él me quiera llevar con sus guías, con sus pensamientos, hasta ahí yo voy a llegar. Y que también lo que me quiera dar a mí, también lo va a dar para mis hijos y para todas aquellas personas que también busquen de él. Que busquen su guía, su dirección, porque él todas las promesas las tiene para todos nosotros, no solo para uno, para este, para otro. Él lo hizo para todos, pero primero dijo, búsquenme a mí primero. Y eso es lo que vamos a hacer, buscarlo a él para que él nos guíe y nos conduzca y para que derribemos todas las barreras que se nos vengan por encima. Sean barreras de miedo, de temores, de... Bueno, tú sabes, hay muchas cosas que nos pueden bloquear, pero si estamos de la mano de Dios, Él puede derribar todo. Claro que sí, María. Sí, las cosas que nos bloquean, es cierto. Como ¿sí? Dice, lee muchas frases. Justo anoche estaba leyendo un libro de Kim Kiyosaki que dice, aquella persona que no comete errores el día a día no está viviendo diariamente. Entonces, aprendamos de eso y pues hay muchas frases, ¿no? Me encanta sí, un mandino, es uno de mis favoritos. Y que dice que el que no, la tasa del éxito es triplicar tres veces la tasa del fracaso. Entonces, si fracasamos, no se queden ahí, aprendan y avancen.
Bueno, a mí mi favorito pues es el libro, ¿verdad? El libro de la Biblia. Pero también tengo otro escritor muy favorito que me encanta, es de Pablo Coelho. A Pablo Coelho, me encanta. Sí, muy buen escritor. Me encanta sus La Alquimia, El Alquimista. Ah, El Alquimista, un libro muy bueno. Yo creo que... Sí, me encanta, El Alquimista. Cada persona encuentra su nosotros propio hacemos escritor, ¿no? Nosotros hacemos nuestra propia alquimia. Sí. Nosotros hacemos nuestra propia alquimia. Tratamos de ir cambiando, porque la alquimia es eso, cambiar, ir cambiando y cambiando y, claro, y llegar a lo que en realidad pues queremos ser. Muy bien, María. Pues amigos, cabe mencionar que este no es un programa religioso, por si lo piensan. Hablamos de ciencia, hablamos de filosofía, de moral, y pues la parte espiritual está sobre todo aquí, es la columna vertebral de todo. Y ahora que hablamos de la familia, de los valores, de los principios, de la relación de pareja, me gustaría relatarles una breve historia que está en el libro de Amor Propio y que he tenido el gusto de conocer a esta persona. No voy a decir su nombre por motivos profesionales. Sin embargo, tiene que ver mucho con el valor que le damos a nuestros seres queridos. Y hace muchos años recuerdo que tuve el gusto de conocer a esta persona en Nueva York. Yo estaba desarrollando ya mi carrera como escritor y conferencista. Y llegué al lugar donde él tenía su negocio, y entonces pues yo estaba interesado en los materiales de apoyo, en este caso audiolibros y libros. Y lo conocí y pues grabé el primer libro, que en este caso fue Las 13 llaves del éxito, que fue el segundo libro que escribí. Y en ese libro hablo de cómo uno puede lograr desarrollar ciertas virtudes en la vida para lograr el éxito, como se llama así. Entonces lo grabamos, lo hicimos muy bien. Recuerdo que era pues como a principios de marzo, de febrero, perdón, ya hace como 6 años. Y entonces esta persona escuchó el audio, y en el audio yo hablo de todo lo que he venido superando, atravesando durante estos últimos años, y pues entre ellos el fallecimiento de mis padres, el alejamiento de mi familia, pues obviamente las batallas que tuve que librar yo personalmente con mi salud física y obviamente mental. Entonces, al terminar el audio, me senté con él y me dijo: Alejandro, quiero hablar contigo. Y yo dije: bueno, adelante. Entonces él me dice: fíjate que estaba, obviamente, en ese momento que me dijo, él estaba ya pues con lágrimas en los ojos. Y yo le digo: bueno, ¿qué te pasó? Le digo. Y dice: es que me gustó tu audiolibro, me encantó. Y le digo: ¿qué fue lo que te gustó del audiolibro? Y dice: no, es que yo he visto que no estoy solo en este mundo. Le digo: ¿a qué te refieres? Y me dice: mira, yo escucho que tú perdiste a tus padres y que has pasado por un sinfín de cosas que has venido superando. Y aquí yo te veo, en ese entonces yo tenía como 26 años, más o menos, 26 a 30 años. Y me dice, yo veo lo que has superado, y pues eso me conmovió, dice. Él tiene 4 hermanos también. Y le digo, bueno, y entonces me dice, quiero compartirte algo. Y pues en ese entonces abrió su corazón, como mucha gente lo suele hacer. Entonces él me empezó a contar que hace un par de años atrás, desde esa fecha, él tuvo una primera relación, una pareja. Y esa pareja a la que él tuvo, tuvieron, bueno, un gran amorío. Y entonces llegó un momento que esta persona se embarazó, quedó embarazada, y entonces iban a concebir un niño. Entonces él cuenta que pues ese niño... se le complicó lo que es el embarazo, y pues en últimas instancias la mamá falleció. Entonces él perdió a su esposa y estaba muy dolido. El niño vivió. Entonces dice que eso no fue lo peor de todo. Pasaron los años, él pidió mucho, oró mucho, pidió una segunda oportunidad para rehacer su vida porque necesitaba una madre también para su hijo. Y pues esta ocasión, él se encontró a otra mujer, quien pues se dieron la oportunidad de hacer una relación más. Obviamente ya tenía a su hijo, que había crecido, tenía unos cuantos años, y este muchacho tuvo otra relación con ella, empezó una buena relación, y pues también se dieron la oportunidad de tener más hijos, pero en esta ocasión fallecieron los dos, la esposa y el hijo, la segunda esposa. Él tiene la misma trayectoria, lo que le pasó a JCPenney, no sé si conocen la historia de JCPenney, pero a JCPenney se le murieron o se le alejaron varias esposas. Después de los fracasos que tuvo, él fue cuando se entregó al Señor, pero estando en un estado de coma. Eso lo tengo en el libro de las 7 gemas de liderazgo. Entonces, dice que después de perder a sus 2 esposas y pues a los hijos, ¿verdad?, a uno de sus hijos,
Él ya no quería, ya no le veía sentido a la vida, refunfuñaba mucho, decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me quitas esto? Si yo era feliz, que era mi esposa, primero una, luego me quitas a la otra, luego me quitas a mi hijo. Y pues bueno, vino la tercera esposa. Y así como esa historia tengo muchas. Y vino la tercera esposa a su vida y entonces pues él quiso darse otra oportunidad más. Y pues bueno, resulta que esta persona creo que no podía tener hijos. Y pues vive con ella y se quedaron con el niño. Entonces creo que eso, además de ser una real, ¿verdad?, tiene una enseñanza de que nosotros pues venimos al mundo con una misión. Muchas veces ese contrato que traemos acá tiene que ver con eso. Las pruebas a las cuales nosotros estamos decididos a afrontar, porque nosotros lo decidimos en el plano espiritual antes de venir a este plano material. Y pues este amigo pues perdió a sus esposas, perdió a uno de sus hijos, y el día de hoy vive y le ha dado un sentido diferente a su vida. Entonces, solamente analicemos un poco, amigos. Nosotros tenemos a nuestro cónyuge, a las personas que tienen su pareja, tenemos a nuestros hijos que están sanos, a nuestros padres que están sanos, a los abuelos, a nuestros tíos, a nuestros primos, hasta a los vecinos también, brinda el amor al prójimo. Así es. ¿Por qué no ser agradecidos y brindarles apoyo? Ahora que estamos en esta época, ¿verdad? Hacer esa caridad, pero esa caridad, que la caridad se divide en dos partes, no solamente la caridad material, ¿no? De que voy a darte un regalo, voy a darte algo para comer, porque te hace falta un saco, un abrigo para el frío, sino una palabra de aliento. Eso es a veces más importante que tú puedas darles alguna cosa material o un bien. Y fíjate, yo te mandé a ti la fotografía de la persona que encontré, ¿verdad? En Nueva York, que siempre encuentro cuando bajo en el tren. Ah, sí. ¿No? Hay un muchacho que todavía se sigue apareciendo ahí. ¿Será que nomás lo veo yo? No sé, pero en Nueva York y Manhattan, por el Port Authority, en la 30, en la 42. Uh-huh. Siempre cuando baja uno por ahí, hay un muchacho que siempre está tendido en el piso. Uh-huh. Tiene como un semblante hispano, que no se deja ver mucho su rostro. Pero inclusive ayer que fui a Nueva York lo vi otra vez y le dije a alguien, digo, mira este muchacho que está ahí otra vez. Y entonces la última vez que pasé, que lo vi en el anterior, yo lo miré a este chico, pero él tenía dinero en sus zapatos. Uh-huh. Y estaba con ropa, obviamente, con, pues, con una persona que vive en la calle. Pero lo que me sorprendió es, me quedé un poco analizando, le tomé una imagen, una fotografía, y dije, me gustaría analizar esto, pero es un mensaje para mí. Y yo digo, esta persona no está pidiendo dinero, porque dinero, o sea, él tiene dinero ahí, pero él no necesita dinero, no necesita algo más. Él está buscando como una palabra de aliento. Y entonces me recordó la frase que he compartido de Pedro y Juan, cuando iban entrando al templo. Exactamente. Eso lo repito mucho también, porque eso tiene que ver con ello. Sí. Y también lo del, no sé si también el precepto bíblico donde habla de una persona que también pedía ayuda, pero no es ayuda, digámoslo, material. Sí. Es ayuda, digámoslo así, espiritual. Y esta persona está ahí, baldado, digámoslo, por él mismo, porque yo lo veo que él, pues, siempre se pone ahí, todo el tiempo está. Entonces, esa caridad es a la que me refiero. De una palabra de aliento, una llamada telefónica, tampoco se cuelguen mucho, porque a veces se cuelga mucho en el teléfono y se desahogan, y más en este tiempo que muchos en periodos de depresión por su inestabilidad emocional. Pero tampoco, porque créanme, a mí me ha pasado, y lo viví el año antepasado, cuando tuvimos el grupo de sobrevivientes de cáncer, que es un grupo que les damos motivación aquí en Union City, y después de esa reunión trajimos a algunos conferencistas, motivadores, la pasamos muy bien. Al día siguiente me llama una de esas personas y me dice, no, me gustó muy bien la motivación que dieron, pero dice, después de que salimos de ahí, dice, durante ese lapso de tiempo, dice que una de las personas que estaban con nosotros falleció. El cáncer es así. Sí, es algo. De un día para otro te arrebata todo y se acabó la parte material. Entonces esta amiga estaba destrozada porque dice, no lo podemos creer, ayer estábamos y ahora ya no estamos. Ya, eso es así. Es una hora de mi tiempo. Porque yo hacía las compras y todo, y compartí, pero me soltó todo lo que ella quería compartir, porque recordaba los momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues al final dice, me siento en paz, me siento tranquila, gracias. Bye. Desde ahí hasta ahora no he volvido a hablar con ella. Qué bueno, ¿ver? Por lo menos, bueno, a veces nos encontramos con ese tipo de persona también para que nosotros veamos. Estaba viendo eso,
a través del cristal. Siempre en el camino te vas a encontrar con personas así. Claro. Para ver, porque también Dios nos mide. No creas que estamos ahí tan absoluto. Él también nos mide nuestro nivel de amor, creo. Lo voy a decir así, nuestro nivel de amor hasta dónde está. Porque si Él fue tan así que se entregó, que Él dijo, el que da amor lo da todo. Y para todo, no solo para los suyos. Por eso Él nos dejó muchas parábolas muy hermosas para que nosotros las sigamos. Pero bueno, vamos en el camino a ver hasta dónde podemos llegar. Claro que sí, ¿qué? María. Pues bueno, amigos, seguimos mandando saludos a todas las personas que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Pues estamos iniciando ya el 2019, estamos algunas cuantas horas y sabemos que en otras partes del mundo también están mirando el programa y pues, por ejemplo, en Europa pues es de noche, ¿no? Ya es de noche. Ya es de noche, pero aquí nosotros vamos un poco adelantados en eso. Así que queremos darle las gracias. Aquí hay otra frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice: cada vida y cada relación familiar tienen que ser vividas honestamente. Esto presupone muchos sacrificios y mucho amor. Pero al mismo tiempo, estos sufrimientos se ven acompañados siempre por un gran sentido de paz. Lo que acaba de decir usted, señora María. De que va avanzando con el tiempo y uno va aprendiendo y entonces va aprendiendo a ser uno mismo y a soltar. Exactamente, porque hay que soltar. Y así como uno suelta, también tiene que recibir, como le he dicho a Dana. Porque a veces somos buenos dadores, pero no sabemos recibir. Y entonces ahí se queda menguando todo, la energía. Uh-huh. Y tiene que fluir. Y fíjense lo que dice acá. Cuando en una casa reina la paz, allí se encuentran también la alegría, la unión y el amor. ¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa y ama a tu familia. Eso lo dice la Madre Teresa de Calcuta. Exactamente. Así que ahí aportamos nuestro granito de arena cuando decimos, es que hay guerra en el mundo, es que hay hambrunas en el mundo. Claro, ¿cuál es la manera de hacer tu aportación o tu granito de arena, como se dice así? Es empezando por tu hogar. Así es. Empezando por ti mismo, obviamente, y pues la familia. Porque nosotros no sabemos si uno de los hijos de usted o de sus hijas, también de Dana, puede ser un Albert Einstein, quien puede hacer una gran aportación para las próximas generaciones, en diferentes áreas, uno no sabe. Es el que sabe. Dana, ¿querías comentar algo? Ah, no, está bien, todo muy bien, tienen mucha razón, todas las frases son muy sabias. Sí. Y pues sí, empezar a amar a nuestra familia, aportar algo a nuestra familia, pues es lo básico, como la educación, ¿no? La educación empieza de ahí. Exactamente. O sea, sí. Es la base de prevenir cualquier guerra allá afuera. Claro, y no olvidemos que los hijos pues son ese regalo que Dios nos da. Ahora que les conté la historia, ¿verdad?, de la madre y el hijo que fallecieron, pero así hay muchas más. Sí, hay muchas historias. Y, de... y a veces cuando las relatamos en los seminarios, hasta a la gente se le salen las lágrimas, pero es en razón de que entren en conciencia, porque mucha gente que tiene a su familia completa y viven con ellos, sí, no los valoran. Exacto. Y hay gente que no los tenemos y los valoramos más, como le he dicho a Dana y otras personas. Entre nuestros hijos hemos aprendido que no es lo importante es estar o viviendo juntos, unidos, que es diferente. Y hay mucha gente que vive en conjunto, viven en una casa, en un hogar, pero no están unidos. Exactamente. Y a veces pasa que uno vive distante de sus seres queridos, pero están más unidos que aquellos que los tienen consigo mismos. Pero que los ven como una rutina y eso. Ya. Yeah. Entonces no les dan ese valor que se merecen. Entonces recalcamos la frase de Alex Haley. De todas las maneras concebibles, la familia es un vínculo con nuestro pasado y futuro. El puente hacia nuestro futuro. Eso es lo que dice Haley. Así que ahora, amigos, vamos a pasar a hablar acerca de algunos anuncios que Dana nos tiene para las próximas giras que se van a impartir en Chicago y California. Vamos a ver qué Dana nos tiene preparado. Claro que sí, tienes mucha razón, Alejandro. Y bueno, nuestra gira que ya está a la vuelta de la esquina, que es la gira inspiracional Chicago 2019, que se llevará a cabo de marzo 7 a 10, con algunos eventos que están partiendo ahí, que empezando por el día jueves se llevará a cabo el seminario de cómo escribir un libro y psico-coaching de parte de la editorial, que es de 5 a 9 de la noche, 5 de la tarde a 9 de la noche. También vamos a seguir con el mismo seminario el viernes
8 de marzo, que también es el mismo horario, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Al igual que seguiremos con el sábado que sería de... Ay, perdón, tengo un problemita aquí. El sábado, técnicas de cómo hablar en público y persuadir a la gente, que será de 10 de la mañana a 3 de la tarde. También tendremos algunas presentaciones de libros como Fortaleza Inquebrantable por nuestra autora Janet Hernández, siguiendo nuestro itinerario con el domingo. De la regla, en otra presentación de otro libro, desde las reglas de la vida por nuestro autor Iván Saldaña, y Mujer Osada por nuestra autora Toni Xiomara, que es de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y también tenemos el domingo cerrando, bueno, ya prácticamente con eso estamos cerrando el domingo ahí en Chicago. Pues para mayor información ya saben que pueden contactarnos directamente por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, o por nuestro correo electrónico, al igual que nuestros teléfonos, que es el 347-206-050 para mayor información. A todos estos eventos, cómo escribir un libro, cómo hablar en público, todas las personas que asistan llevarán un certificado de asistencia. Así que si están interesados, empiecen a agendar. Ya saben, los del 7 al 10 de marzo, horarios y direcciones concretas, pues contactarme y con gusto les daré toda la información necesaria. También tenemos la gira para California, que es de California, del 11 al 18 de marzo. Itinerario se les dejará saber más adelante conforme los días vayan avanzando. Y bueno, lo importante es apartar esos días en nuestra agenda para poder participar y conocernos más. Entonces creo que es todo lo que tengo por aquí, Alejandro, no sé si algo más. Sí, también para las personas que quieran publicar un libro en Nueva York, vamos a estar impartiendo ciertos seminarios ya próximamente. Tenemos las fechas en todo el internet, del sábado 19 de enero de 9 a 1, sábado 20 de abril también el mismo horario, sábado 20 de julio y sábado 19 de abril. Cada 3 meses vamos a estar dictando un seminario en Nueva York y Nueva Jersey acerca de cómo escribir un libro. Si usted está interesado en publicar un libro o hacer un libro, déjenos saber, comuníquese con nosotros a los números que Dana le está mencionando. Y también tenemos lo que es la parte que me gustaría compartir con ustedes, ya que estamos hablando de la familia. Una de las cosas que se toca mucho en estos días es acerca de las metas y los sueños que hemos venido compartiendo. Entonces, antes de planificar y todo eso, debemos siempre considerar a nuestra familia. Es muy importante que las personas que tienen su pareja, pues que se sienten con su respectiva o cónyuge y pues que planifiquen juntos, como equipo. Que se organicen bien cómo van a empezar el 2019, que definan lo que quieren, siempre incluyendo a sus hijos. Recuerden que una relación ya es de uno. Cuando uno vive con la persona ya son uno solo en sí. Y pues sí, también es muy importante eso, la mutua confianza, la mutua comunicación, como Dana lo decía. Que el amor fluya en nuestros hogares. Madre Teresa de Calcuta también. Y pues no olvidemos que pues todos podemos lograr todo lo que queramos en la vida, pero también tenemos que hallar ese balance. No descuidemos nuestra espiritualidad. Por eso tenemos aquí a la señora María, que nos habla mucho de la parte espiritual, la parte física, la familia, los amigos verdaderos también, aquellos que nos apoyan, que están con nosotros en todo momento, quienes aportan a nuestra vida, quienes edifican en nuestras vidas, no los que destruyen. Así es. Y pues el trabajo que es bendito, es sagrado, o nuestros oficios son sagrados. No nos quejemos, amigos, seamos agradecidos con lo que hacemos, con lo que tenemos, pero también tengamos altas expectativas de grandeza. Exacto. ¿Okay? Altas expectativas con lo que queremos, porque todo lo queremos hacer. Hace unos momentos conversaba con la señora María acerca de algunos amigos que ella tiene, que pues dice que quieren ser escritores. Le digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo hacen? Se quedaron en quieren. Y lo pueden hacer, así como usted lo ha hecho y otras personas más. Aunque en ciertas situaciones llega un momento en que se puede hacer, porque todo es en el tiempo perfecto, usted lo sabe. Exactamente. Los tiempos de Dios, y también hay que darles ese espacio para que ellos se inspiren, para que ellos reformen su vida
y puedan comenzar una nueva vida, un nuevo comienzo, con nuevas metas, con nuevos planes. Yo creo que eso consiste en 2019. Uh-huh. Porque como este 2018 que acabamos ya, o que estamos cerrando este año, no va a haber otro, ¿no?, en la historia de la humanidad. Ya no en este plano que estamos viviendo, en esta dimensión, no. En las otras, sí. Claro, porque va variando el tiempo. Sí, hablando en el tema mismo de la familia, siempre es muy importante, como decía ahí en mi libro, darle a los hijos el lugar que tienen, el lugar que ellos se merecen, darle su espacio, que ellos opinen, darles tareas del hogar para que ellos también vayan creciendo, tanto en la parte, ¿cómo le podríamos llamar?, en la parte de su desarrollo. Claro. Desarrollo tanto personal, en el cognitivo, del conocimiento de su escuela, tanto como en el hogar, porque necesitan también de eso, para que ellos tengan una base más firme y a la hora que ellos les toque viajar, pues no tengan que decir: mi mamá no, ni eso me pudo enseñar, porque a la hora llegada nosotros somos los culpables cuando no hacemos las cosas que ellos a la hora llegada, mi mamá no me puso a hacer nada de esto, porque... Por eso es bueno darles sus tareas del hogar, sus tareas de la escuela y enseñarles todo lo que nosotros podamos para que ellos puedan tener un buen futuro, una buena calidad de vida y ahí pues seguir adelante. Claro que sí, María. Todos estos temas vamos a seguirlos tratando ya en los próximos programas. No se les olvide, regresamos el próximo martes de 2 de la tarde, amigos, hora de Nueva York y Nueva Jersey, aquí en la costa este. Vamos a estar transmitiendo todos los martes. Hoy hicimos una excepción, así como la semana pasada, y pues concretamos el tema del valor de la familia. El valor que nos demos a nosotros es el valor que les damos a nuestros seres amados. Dana, ¿quieres dejar algunas palabras finales ya para este 2019 para todos tus seguidores y para todos nuestros seguidores también aquí en el programa? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Y qué les puedo decir? Nada, desearles lo mejor de lo mejor. En cuestión de metas, pues, todo lo que se propongan, cúmplanlo. Ya hablaron del pasado, pues el pasado es pasado, el 2018 no se va a volver a repetir. Viene todo lo que sembramos en este 2018, yo creo que se cosechará este 2019. Y bueno, recuerden en las metas una vez más, para que su frase no sea "él hubiera" y un espacio en blanco, o "quise", más bien digan "lo hice, lo quise hacer y lo tengo aquí". Y pues bueno, mucha fe, mucho amor propio, paz interior y pues sus metas adelante. Bendiciones a todos y a mis seguidores, saben que los quiero mucho y que siempre les estoy mandando mensajitos positivos en mi página, porque de eso consiste, ¿no? Como ya lo dijeron, la amistad, los amigos, las personas que nos apoyan, no es siempre la cuestión económica o material. A veces la palabra de apoyo, un tiempo, una palabra de aliento, un saludo de un segundo quizás o dos, eso cuenta bastante. Entonces, pues, felicidades a todos, bendiciones, se les quiere mucho y siempre mente positiva, como yo lo digo en mi página, mente positiva y una gran sonrisa, yo creo que es con lo que debemos de afrontar la vida. Gracias. De nada. María, ¿usted tiene algún mensaje para sus seguidores? Ahora que vemos que está pidiendo su libro. Gracias a Dios, Alejandro, que bueno, sí, yo tengo mucho, mucho, mucho que decirles y darles. Pues mi mensaje es para mi pueblo Nicaragua, que aunque estemos pasando, como dice la palabra de Dios, por quebradas muy oscuras, pues siempre vamos a tener nuestra Nicaragua muy, muy presente, como lo decía nuestro poeta Rubén Darío, que aunque la patria es pequeña, uno siempre la debe soñar en grande. Y igualmente a las personas que me han apoyado ahora con este mi libro, que me han seguido, que me están dando palabras de aliento, yo les deseo mucho feliz año nuevo, que Dios nos dé más y nos brinde mucha sabiduría, y todos aquellos que quieran impulsar y crecer más en lo que es su proyecto de vida, pues que sigamos los consejos, el ejemplo de Dios, para que podamos seguir siempre sus hijos y que todos los talentos y los dones que Él nos dio los podamos sacar y seamos mejores personas en esta tierra. Que pase.
Feliz Navidad, un próspero año nuevo, de muchas y ricas bendiciones. Y a ti, Alejandro, te deseo lo mejor. A ti, Dana, te deseo lo mejor. Y que podamos estar siempre aquí, uniditos, juntos, siempre en la lucha, queriendo ser un poco más entusiasta, ayudar a las personas que están necesitando de nosotros y, bueno, pues, cumplir lo que tenemos preparado aquí en la tierra. A lo que venimos. Pues gracias, María, de igual manera. Y pues el tiempo se nos ha acortado, siempre es muy poco tiempo para todo lo que queremos compartir, ¿verdad? Pues sí, recuerden, cada año que pasamos, cada día, cada hora, vamos madurando. Siempre lo he dicho, juventud, bendito tesoro. Pero nuestra adultez es algo bien linda, al menos a mí me encanta. Amo el ser más adulto, porque me ha dejado mi juventud y mi inmadurez, me ha dejado grandes aprendizajes, lo cual ahora estoy feliz. Así que nosotras las mujeres siempre nos vamos por el físico, ¿no? De que estamos, se nos han venido los años encima, más bien demos gracias por todo lo que hemos aprendido cada año. Bueno, chicas, pues gracias una vez más. Un gusto estar con ustedes. Cerramos este programa, el último programa del 2018, y ya comenzamos con el 2019 la próxima semana. Hemos compartido varios temas. Hemos superado más de 25 programas, amigos, durante el año. Esperemos que para el año que viene sean 54 alrededor, para que podamos llevarles esta información. Y no se les olvide sintonizarnos por este mismo medio el próximo martes a las 2 de la tarde. Y también en todas las redes sociales. Síganos, por favor, y en nuestro sitio web www.alejandrosiaguirre.com. No me quiero despedir sin antes darle las gracias también a cada uno de los miembros de la editorial que hacen posible que los sueños de nuestros escritores y autoras se vuelvan realidad. Gracias a cada uno de ustedes en diferentes partes donde se encuentren, y a nuestros escritores y autores también queremos felicitar de parte de todo el equipo editorial. Queremos darles las gracias por brindarnos su confianza y les deseamos lo mejor para este año 2019. Así que les dejamos el número telefónico, los números para que nos contacten. Es el 347-206-0550 y 917-870-0233. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el 2019. Hasta pronto.